poder seguir yendo al colegio, mamá. Pues así, Paloma. El dinero ya no alcanza para pagar las colegiaturas. Y ya las inscribí en una escuela pública para que puedan continuar sus estudios. Que eso es lo importante. No puede ser, no puedo dejar de ver a mis amigas. No me saques del colegio. Lo siento, Vicky, pero es lo que puedo ofrecerles. Desde hace 2 años que su padre murió, me quedé sola con ustedes y los gastos de la casa. Pero la situación ahora se ha vuelto insostenible. Yo extraño mucho a mi papá. Sigo sin poder olvidar el día que murió. Te entiendo, hija, pero yo ya no puedo seguir gastando un dinero en colegiaturas, que bien me puede servir para pagar la luz, el agua, la comida. Pero tú trabajas y nos prometiste que te ibas a encargar de mantener nuestro nivel de vida. Lo sé, pero no he podido. Lo que gano en la dependencia de gobierno no es suficiente. La vida cada vez está más cara y los sueldos no alcanzan. Así que les pido que comprendan y no me hagan esto más difícil. Aquí tienen sus uniformes para que mañana mismo continúen con sus clases en su nueva escuela. Yo te prometo, mami, que le voy a echar muchas ganas para sacarme 10 en la escuela que sea. Gracias, Ana, mi niña hermosa. Yo sé que es un cambio muy drástico, hijas, pero tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. Por favor, les recuerdo, no olviden la tarea. Amigos, amigos, ya merece Halloween y hay que hacer una fiesta de disfraces. ¿Qué les parece? ¡Claro! ¡Me encanta la idea! ¡Amo disfrazarme! A ti nadie te está invitando, nueva. Claramente dije amigos. Sí, Liana, ya sé que es mi primer día de clases con ustedes, pero la fiesta es un buen pretexto para ser amigas. Nel, nosotros no nos juntamos con niñas fiestitas. Son empalagosas, ¿o no, amiga? Sí, muy Liliana, no le hables así. Ella no te ha hecho nada. Ni le vamos a dar chance de que se quede muy muy solo porque viene de un colegio de paga para hacernos menos. Mejor vamos a organizarnos afuera, donde no haya moscas. Ay, sí. Oye, espérate. No les hagas caso. Pero yo no les he hecho nada. Al contrario, he sido cero sangrona. Pues sí, pero están que se mueren de la envidia porque tú eres finísima y distinguida. Y pues las envidiosas no perdonan. Si ya de por sí es nefasto ser la nueva, sin amigos, pues peor. Yo soy tu amigo, Paloma. Gracias, Esteban. No sabes lo difícil que la estoy pasando, Anabel. En mi nueva secundaria todos me hacen el feo. Me siento tan sola. Te extraño un buen, amiga. Yo también te extraño. El colegio no es lo mismo sin ti. Quise platicar contigo en la red social, pero nunca te conectaste. Pues es que mi mamá se llevó la computadora para empeñarla. Y tengo años sin internet en el celular, porque no podemos pagarlo. Lo bueno es que nos podemos hablar por los teléfonos de casa. Sí, pero no sabes cómo quisiera regresar el tiempo. Que siguiéramos juntas en la misma escuela, amiga. Me pasa que ya no puedo más. Me siento ahorcada. Me dieron muy poco dinero por la computadora. Y lo he estado pensando. Necesito una entrada extra de dinero y voy a poner en renta la habitación. ¿Cuál habitación? Solo tenemos 2 recámaras, la tuya y la nuestra. Voy a rentar su habitación. Y ustedes se van a pasar a dormir conmigo. Pero, mamá, si de por sí nosotras 3 ya estamos encimadas en el cuarto, imagínate las 4, vamos a estar súper amontonadas. No hay de otra, Paloma. Hoy mismo voy a comenzar a promover la renta de la habitación para que pronto tengamos un inquilino. La niña güerita está solita. La niña queda fuera. No las mires con esa cara, ni que fuera tan interesante de lo que hablan. No lo puedo evitar, Esteban. En mi anterior colegio yo tenía muchos amigos y aquí pues estoy sola. Pero tú no estás sola. Me tienes a mí. Digo, somos amigos, ya te dije. Sí, ha sido lindo conmigo, pero siento que todo mi mundo se acabó. Mejor voy a las compus a ver si puedo platicar con la única amiga que me queda. ¡Ay, por favor!
qué bueno que podemos chatear para que al menos pueda platicar con alguien durante el recreo. Bueno, estabas platicando con Esteban, amiga. ¿No me dijiste que se acercó a hablar contigo? Pues sí, Anabel. Si no fuera por él, yo creo que ya me hubiera aventado del primer piso. Se me hace que Esteban te gusta, amiga. En estos momentos estoy tan desmotivada que no tengo ni interés en empezar una relación con nadie. Bueno, y mucho menos... Amiga, ya tengo que irme. Ya sonó la chicharra y voy a comenzar la clase. Luego nos vemos. Besos. Sí, amiga. Nos vemos. ¡Hijas! ¡Ya estoy aquí! Ya terminamos de desocupar la recámara, mami. ¡Qué bueno! Porque ya tenemos inquilino. Les presento a Moisés. Luisa me dijo que tiene unas hijas hermosas, pero no me imaginé que tanto. Mucho gusto. Moisés tiene 23 años, es del estado de Hidalgo y vino a la ciudad a estudiar la universidad. Una compañera en el trabajo le dijo que estaba rentando el cuarto, así que viene con las mejores referencias. Referencias que avalo entregándote 2 meses de depósito y el mes de renta que corre. Ay, no sabes el respiro que me acabas de dar, Moisés. Muchas gracias. Te prometemos no darte mucha lata. No, se ve que ustedes se comportan como unos angelitos, ¿verdad? Y tú como una palomita, porque te llamas Paloma, ¿verdad? Luisa me dijo cuando veníamos para acá que así se llamaba su hija mayor. Ven, Moisés. Te acompaño a tu cuarto para que te instales. Ay, no sabes la impresión que me causó Moisés, amiga. Me parece que todavía lo sigo viendo de lo guapo que es. Es como el novio que siempre he soñado para mí. Amiga, me dijiste que tiene 23 años. ¡Es un ruco! Claro que no es un ruco. Ya sé que hay diferencia de edades, pero ni tanta. Son solo 8 años, porque ya estoy a punto de cumplir los 15. Mejor deberías estar soñando en tu fiesta de 15 y no en Moisés. No voy a pensar en una fiesta de 15, que ni en sueños mi mamá me va a hacer. ¿Con qué dinero? Aunque sí me dejaría ir una tardeada con mis amigos y le pediría a Moy que me acompañe para bailar con él toda la tarde, como si fuera mi chambelán. ¿Quién te viera, Paloma, cuando acabas de decirme que no tienes ni interés en una relación? Bueno, eso fue hasta que apareció Moisés. Paloma, vente a cenar con nosotros. No puedo, tengo que ir al café internet. ¿A esta hora? ¿Ya es de noche, Paloma? Pues sí, pero tengo que buscar cosas en internet porque no entiendo la tarea de química. Y ya me voy porque si no me van a cerrar. No, Paloma, Paloma. Si quieres, yo te presto mi laptop para que no vayas al café internet. Luisa tiene razón. Ya es tarde y no deberías de salir. ¿De verdad? Sí, claro. Y si quieres, te ayudo a hacer la tarea de química. En la secundaria yo era buenísimo. Qué amable, Moisés. Ni lo digas, Luisa. Vivo aquí y si puedo echarles la mano, pues lo hago. Ándale. Vamos a cenar y acabando te ayudo a hacer tu tarea, ¿sí? Sí. Así despejas la fórmula para obtener el elemento. ¿Viste qué fácil fue? Ay, es que tú explicas mejor y no dejo de ponerte atención. Bueno, y como ya entendiste y terminamos tu tarea, ahora vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? ¿Qué grupo o canción te gusta? A ver, platícame. ¿Vas a escuchar música conmigo? Sí, claro. Vamos a ver todos los videos que tú quieras. ¿Qué te gusta? ¿Qué te...